habla es Felipe, el día de hoy seré su guía turístico. Mi nombre es Carlos Mancilla, administrador del catamarán Marqués de Mancera y catamarán Reina Sofía I. Carlos, ¿qué es lo que ofrece el catamarán? Bueno, en este momento nosotros estamos ofreciendo un tour a Corral y Mancera, a visitar dos castillos españoles construidos en el siglo XVII, tour que nosotros denominamos los castillos del fin del mundo, ¿ya? Y es un viaje que incluye el almuerzo y la merienda. Dos paradas, una en Corral y la otra en Mancera. ¿Y el tema de la gastronomía, los servicios a bordo? Bueno, lo que incluye básicamente el tour son cuatro alternativas de menú, que pueden ser salmón, carne mechada, pollo al horno y una alternativa vegetariana. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los valores? 35 mil pesos la primera cubierta del barco, 45 mil pesos la segunda cubierta del barco. ¿Cuál es la invitación al resto del país? Bueno, la invitación es que vengan a navegar con nosotros, disfruten de un tour único que solamente se puede realizar acá en Valdivia, que es almorzar, recorrer, bajar en dos lugares históricos, ¿ya? Y venir a disfrutar de estos paisajes donde está todo verde, agua por todos lados, ¿no es cierto? Y es algo, como les digo, que solamente lo van a poder encontrar acá. Es un servicio único y que solamente se puede realizar en la ciudad de Valdivia. A quienes hemos entrevistado, todos hablan maravillas. ¿Es siempre el turista cuando se baja del barco agradece? Sí, esa es la tónica de nuestro servicio en general. Cumplimos con las expectativas de lo que nosotros ofrecemos y básicamente el paisaje y la historia hacen lo suyo. Patricia Sáez Sepúlveda. ¿De dónde usted? De San Javier. ¿Qué le parece encontrarse con la historia y además todo este recorrido por los ríos valdivianos? Realmente maravilloso, un aprendizaje para los jóvenes y muy lindo. Sí, excelente el lugar, la recreación, todo. Mi nombre es Cristian Sánchez. Mi personaje en la reanimación histórica que realizamos en el Castillo de Corral es el coronel Jorge Bochef. ¿Qué es lo que ustedes entregan al turista? Lo que nosotros entregamos es parte de nuestra historia, lo que ocurrió en 1820, lo que corresponde a la toma de Corral, cuando Valdivia pasó a anexarse del Imperio Español a la República de Chile. Eso es lo que nosotros representamos, una batalla, la toma de Corral. Horacio Tianca. ¿Usted es encargado de turismo? Sí, soy encargado de turismo de la Municipalidad de Corral. Don Horacio, ¿en qué consiste esto y cómo invitar a la gente del resto del país que vengan a ver esto? Esta ya es una tradicional, la reanimación histórica del Fuerte Corral, es una actividad tradicional que se realiza durante la jornada de verano en la comuna, en el castillo San Sebastián. Invitamos a la gente que nos venga a visitar en esta actividad que realiza el municipio desde hace ya 25 años y que donde participan y actúan los jóvenes de nuestra comuna, que son estudiantes en su mayoría, y que están comprometidos con lo que es entregar un buen servicio a los turistas. ¿Esto tiene un costo para el turista, el ingreso, y cuáles son los horarios? Efectivamente, esto nosotros lo tenemos concesionado como municipio y el valor de la entrada es de 2.000 pesos general. Y esto, las jornadas se hacen a las 3:30, 4:30, 5:30 todos los días, de lunes a domingo. ¡Excelentísimo señor comandante! ¡Soldados de la patria! ¡Esta es una jornada que jamás olvidaréis! ¡Firmes! ¡Tercier! ¡Almas!